Todo lo que ha denunciado públicamente y lo que se sigue, a medida que pasan los días, se sigue descubriendo, esperemos que también se lleve a la justicia, como nosotros lo hemos hecho, por ejemplo, con los galpones, que está en la justicia federal y ya va a haber novedades con eso. Nosotros lo hemos llevado a la justicia y, bueno, esperemos que como hizo Burgos con... justamente con Alessandro y gente de su entorno hace años, bueno, que él también lleve a la justicia todas las denuncias que tiene del anterior gobierno, porque nosotros lo hemos denunciado muchas veces, lo venía pasando. Lo que pasa es que desde afuera es difícil conseguir las pruebas. Bueno, era bastante cierto todo lo que decíamos en las rendiciones de cuentas, del combustible, todo lo que decíamos que pasaba en la planta de residuos, los caminos rurales, bueno, muchas cosas parecen que era cierto y hoy habría alguna que otra prueba, entonces esperemos que se lleve a la justicia. En forma local no estamos teniendo, o sea, no estamos teniendo las reuniones de los lunes, esas las vamos a empezar formalmente en febrero nuevamente, así que sí estamos, el bloque de concejales, junto con una mesa de diálogo que hemos conformado entre un integrante de cada agrupación de Cambiemos, el CAS, el PRO, la Coalición Cívica y el Radicalismo. Entonces los concejales con esa mesa sí estamos en contacto. Con el resto volveremos en febrero. Y después sí, en contacto con lo que es provincia y con Nación. Muy poco porque nos vienen por ahí suspendiendo las reuniones, nos dicen, bueno, la semana que viene, y hemos tenido algunas con algunos ministerios, con otros todavía no. Pasa que, bueno, hay que entender que tienen mayores problemas que reunirse con nosotros, mayores problemas que resolver, pero la verdad que vía mail hemos tenido todas las dudas que siempre hemos tenido, nos contestan, y en forma directa, ya digo, con algunos ministerios nos hemos reunido y con otros todavía no. Yo creo que para a partir de marzo vamos a empezar a tener bien la coordinación, porque bueno, ellos, para ellos es nuevo, y para nosotros tener esta relación con provincia y nación también es nuevo, así que yo creo que a partir de marzo vamos a tener esa línea directa. Sin perjuicio de eso, estamos tratándose algunas cosas que nos pidieron en el municipio, o sea, que hemos hablado en que nosotros podríamos ayudar, y ellos nos dieron datos para que veamos cómo están los trámites, así que en eso, en lo que podamos, en cuanto a eso que estuvimos hablando, lo vamos a hacer, que sería nuestra prioridad, solucionar algunos temas que estaban expedientes iniciados con la anterior gestión, y bueno, a ver si nosotros les podemos ayudar en cuanto a eso. ¿Qué es lo que dijimos desde siempre? Nosotros estamos para ayudar y para controlar, así que más allá del color político de los distintos municipios y provincias, nosotros la idea es estar, ayudar, porque el que se va a beneficiar es el pueblo de Salto. Con esto del presupuesto también, si no se llega a aprobar en provincia, tenemos un temita con el consejo escolar, que nos informaron los consejeros que el problema es que hay mucha deuda de proveedores y el tema de alimentos, y si no se aprueba el presupuesto podríamos empezar a correr algún riesgo. Entonces ese es algo que nos informaron desde los consejeros escolares, que bueno, entonces ante eso hemos hablado con el intendente, y el intendente, bueno, justamente públicamente dijo que tratar de que dar el apoyo para que se apruebe. Así que esperemos que realmente la gobernadora también reconocer que las colonias de verano que se están haciendo, sí, no es solamente un esfuerzo municipal, sino en realidad, porque el municipio lo único que hace es el tema del colectivo, del transporte, sí, y todo lo que es docentes y demás gastos, claro, lo hace la provincia, y es una idea, y la verdad que María Eugenia dio el apoyo, y es un esfuerzo que está haciendo la provincia para que se hagan estas escuelas o colonias de verano.